Miren, mis amores, buenos días. Hoy día voy a estar usando este perfume que es de Dove, donde tengo una colección completa ahí. Y yo me pongo todos los días uno y así diferente. Hoy me voy a poner este que se llama Más Más, que aquí en la pantalla le voy a dejar en qué está inspirado. Abajo les voy a dejar mi código de descuento y la página para que vayan y compren sus perfumes. Ven que aquí tengo toda una colección. Hay muchísimos y vienen más en camino. Abajo les voy a dejar el código de descuento para que ustedes vayan y compren, porque la verdad que huelen riquísimo. Este fue el que yo me puse ahora. Está inspirado en Juliet Has a Gun. Y aquí hay muchísimos. Ven. Ay, miren mi placa de YouTube de 100,000. Quiero ir por la del millón. Y aquí tengo bien organizado mis brochas. Y disculpe que tengo que limpiar mi espejo, tengo que limpiar esto aquí, pero ya me cambié. Y creo que ahorita voy a salir, no estoy segura. Y me tengo que soltar el pelo. Esto fue una quema que yo me hice con la plancha. Estoy todo quemada. Entonces me voy a soltar el pelo, me voy a hacer un cafecito. Y si salgo ahorita, pues me pongo unos tenisitos porque ando en chanclas. Un poquito de rubor y ya. Y así me voy a quedar el resto del día. Hoy está muy bonito el día. Está como, ¿cómo se llama? Fresquecito. Miren aquí la máquina que estuvimos comprando. Pero tengo un problemita aquí. Que esto no puedo por el borde. Entonces voy a comprar. Bueno, no voy a comprar, pero compré uno nuevo, me llega mañana. Compré otro de estos, que es como sin el borde. Y también compré para poner los cafés, que estos son diferentes. Estos son unos pads. Compré un cosito así bien bonito para poner el dorado. Ustedes van a ver mañana y yo lo voy a mostrar. Y me encanta la máquina, esta se abre sola. La que teníamos era y tiran sus cosas para allá atrás sola. La otra que teníamos era esta que está aquí. Y esta es Keurig. Pero compramos esta ahora que es espresso. El color no me gusta mucho. Quería la que era negra con dorado como copper, pero no había. Y también compramos esto, que es el calentador de leche. Y me encanta. Aquí uno lo pone para caliente y aquí para frío. Si les interesa, les voy a dejar el link. Las compramos en Target. Les voy a dejar el link a la caja de información.
es todo por si la quieren comprar. Presto, algo así. Yo lo compré y se me ensuciaron ahí aquí. Y estoy aquí. Esta área me gusta, es tan bonita, me encanta. Miren, está muy bonita aquí. Me gustaría que yo me quiero mudar. Está haciendo un calor de pinga. Me quiero mudar. Pues de aquí donde yo estoy está tan bonito. Y miren mi outfit, como les dije, les mostré ahorita que yo ando con estos licra que la compré en Marshalls. Esta zorita me la mandaron de Joins, si no me equivoco. No se ve atrás. Y mi blusa esta es de Shane. Y sí, ando aquí. Vinimos a entregar algo, hacer unas cositas. Y me tocaba bloguear porque ahora voy a bloguear aquí en este canal. Porque he estado muy inactiva aquí. No ando con maquillaje. El día de hoy solo me peiné, me di una mano de gato y ya. Y nada, tengo hambre, no he desayunado. Estoy tomando esta soda mineral, que se llama, la Croix se llama. Y el sabor de esta es pamplemousse, no sé qué es. Súper rica. Así que nada, lo compramos chipotle. Yo no tengo arroz aquí, yo cogí yo creo que esta espinaca, lechuga, pollo asado, sour cream, queso, tomate y ya. Ah, y una salsa picante que yo le he hecho. Y a comer. ¿Qué hartura tengo yo después de meter toda esta comida? Estoy boba. Y tengo que ir a la casa a hacer unas costillas que yo dejé de frizándose afuera. La compré en Costco. Y la voy a hacer a ver qué tal, vienen sazonada y todo. Y yo creo que ya la he probado en una parrillada con un amigo de mi papá, la compra. Y está bien rica, así que yo hoy la voy a hacer. Estoy esperando que el esposo me está buscando un paquete que me dejaron ayer porque yo no estaba en la casa. Y nada, cocinar. Y hoy es miércoles, así que no hay más nada que hacer en la calle. Y seguro ustedes se están preguntando por qué yo no he estado subiendo mucho contenido en mi otro canal. Y lo que pasa es que estoy teniendo mucho problema con lo que es YouTube, porque dura muchísimo para revisar los videos. Y entonces en lo que eso se revisa tardan como 2 o 3 días. Y entonces por eso estoy durando mucho más.
para subir los videos, pero voy a estar súper activa en estos canales, blogueando todos los días, ahora que ya es verano, uno sale más, así. Así que, yes. Miren, estas son las costillas que yo le estaba diciendo. Estas son de... Las voy a abrir. Estas son... Para que me vean el nombre, estas son Joyce, que yo que no sé, a ver si me parece sauce. Y dice que están sazonadas al estilo St. Louis. Y la verdad, yo las probé y son súper ricas. Las voy a abrir. Y ya la ve esto. Esto es de tanto que yo horneado. Tiene el sazón así como acumulado. Entonces, vamos a destaparlo y ponerlo aquí. Voy a prender el horno. Lo voy a poner bajito para que quede jugosita. Ok, miren, ya yo las saqué, las puse aquí. Le voy a poner un papel de lunch por encima.